Hoy tenemos un tema bastante interesante, que es el tema en relación a la soledad, al sentimiento de soledad. Hoy no vamos a contestar preguntas y la publicidad la vamos a hacer al final de los seminarios y las cosas que vamos a ir haciendo este año, que tenemos muchas cosas muy interesantes a explicaros. Bueno, pues con respecto a la soledad, lo primero que, porque lo que vamos a tratar de explicar o de entender es qué ocurre en el organismo fisiológicamente, neurológicamente, en relación a este sentimiento, que muchas veces lo vinculamos nada más a una respuesta de psicológica, vamos a decir, emocional, etcétera, etcétera, pero comporta detrás toda una respuesta fisiológica que puede derivar en bastantes alteraciones y patologías bastante serias, y de hecho es uno de los grandes problemas infiltrado en la mayoría de las patologías. Por ejemplo, nosotros en los protocolos, esto es una de las cosas que estamos haciendo, protocolos en el Departamento de Investigación de Oncología, estamos ahora creando protocolos de abordaje con los pacientes de oncología. ¿Qué cosas es interesante preguntar? ¿Qué no? ¿Qué tener en cuenta? ¿Cómo hacer la primera sesión? ¿Cómo hacer las siguientes? Desde todos los ámbitos, no solo desde medicina china, sino desde todo, como una terapia completa, por decirlo así. Y cómo se enfocan los trabajos, con las medicaciones que tienen los pacientes, con todo eso. Bueno, esto lo iremos publicando. Quiero decir que los trabajos que vamos a ir haciendo los iremos publicando para todo el mundo, para que la gente pueda tener referencias también y pueda utilizarlo. Que muchas veces, por ejemplo, en estos casos, el terapeuta se puede, o la terapeuta se puede sentir abrumado o abrumada cuando viene un paciente terminal, y no solo uno, que vienen más y comienzan a morir. Quiero decir que uno hace lo que puede con lo que tiene y no siempre ocurren los milagros, evidentemente, ¿no? De hecho, lo más probable es que contemos con que la cosa puede acabar así, y que puede que de camino consigamos mucho, y si lo hacemos bien, se quedará como un recuerdo el hecho de que el paciente pueda morir, o como un acontecimiento más como a cualquier otra persona, pero no como lo inevitable, ¿no? Y una de las cosas que entran en la pregunta es cómo es en torno a cómo se siente de solo el paciente o de sola. Porque es especialmente importante para cómo va a reaccionar después de la inmunología y cómo va a funcionar todo el organismo y nos va a ayudar o no en los tratamientos, no de medicina china, sino los que vaya haciendo el paciente de quimioterapia, de radioterapia o cirugías o lo que sea necesario. Entonces, partiendo de aquí, de la importancia de no solo de esta emoción, hablaremos de muchas a lo largo de este año, creo que es importante que se pueda ir entendiendo la neurofisiología y neuroendocrinología de algunas emociones y cómo están implicadas en muchas patologías. Por supuesto, desde el punto de vista de medicina china también, porque la tradición oriental ya ataba los cabos muy bien, dando muchas pistas, lo que pasa que en un lenguaje que muchas veces en el lenguaje nuestro actual, occidental, es un poco hermético también, un poco difícil de realmente captar a qué se estaban refiriendo. Quiero decir que si a lo mejor estas personas, los protochinos o protochinas que estaban manejando estos primeros principios de la tradición oriental, hubieran tenido el conocimiento que hay hoy en día de todo, vamos a decir, no hablarían en la terminología que hablaban entonces. Antiguamente no había la tecnología ni muchas cosas y todo se entendía de una determinada manera bonita, paradójica, como de metafórica y muchas cosas así, donde hoy en día a lo mejor ya no haría falta. Y esta parte de cómo se explican las cosas es donde a veces el pensamiento occidental que no está acostumbrado pues no pilla del todo bien a lo que se estaban refiriendo. Y cuando ya lo has entendido en la medicina occidental y ya por tu experiencia lo has entendido en medicina china también, vuelves a leer los textos y dices, pero si ya lo estaban diciendo, ¿no? Lo único que no lo había entendido tal cual, ¿no? Pero estaban aquí las pistas. Bueno, lo primero que hay que entender en base a la soledad es cómo funcionan y cómo se relacionan dos áreas del cerebro
inicialmente será importante, ahora veremos por qué, que son la zona límbica y la zona prefrontal. La zona límbica y la zona prefrontal son como, por decirlo de alguna manera, bueno, todo el cerebro, por supuesto, y todo el organismo nos hace seres humanos, y la parte evolutiva de cómo se ha ido desarrollando cada una de las partes y en el conjunto y cómo se han integrado socialmente. Pero estas dos, digamos que tienen una relevancia significativa, porque van a marcar una diferencia en conducta adaptativa en la manera en la que nos relacionamos con nosotros y con el entorno. De tal manera que, por ejemplo, la zona límbica, en el desarrollo neuronal, tenemos que entender que cuando somos bebés y nacemos, tenemos una cantidad de neuronas que ya es estable, que no se va a modificar excepcionalmente y que va a ser las interconexiones lo que va a ir haciendo que crezca el volumen del cerebro y el peso. De hecho, en el transcurso de los primeros meses, el volumen, el peso del cerebral cambia espectacularmente y es debido a las interconexiones. Y hay muchas neuronas que se pierden, porque lo que hace el cerebro es que se como que especializa las neuronas y crea las interconexiones en base a la necesidad de adaptación de entorno, y favorece más unos procesos que otros. De hecho, es muy diferente nacer en una guerra o nacer sin que la mamá haya sobrevivido o sin que esté el papá, o etcétera, etcétera, para cómo nuestra neurología crece y realiza las interconexiones. De tal manera que, por ejemplo, en estas dos áreas, que es en las que nos vamos a centrar hoy también, está que el área límbica, que es la que está relacionada con la actitud más espontánea, más intuitiva, más el hago y luego ya lo justificaré, ¿bien? Es dependiente de hormonas androgénicas, de tal manera que está más vinculada a conductas masculinas, ¿bien? Y la zona prefrontal es el área que es la que nos reporta la inteligencia como tal. Es la zona límbica también está con el hipocampo vinculada a la memoria motora, a la memoria espontánea, a la memoria en la respuesta emocional, en muchas cosas así. Y la zona prefrontal está vinculada a la memoria también, pero de otra manera muy diferente. Y además es la que nos permite el cálculo matemático, la parte de cómo hablamos, cómo nos relacionamos socialmente para sobrevivir con el entorno, también la toma de decisiones correcta se da aquí. Esta es una de las cosas más importantes, porque si tomamos decisiones correctas, sobreviviremos, y si no, no sobreviviremos. Este área del cerebro es dependiente estrogénica. Esto significa que es la mujer, sobre todo a partir de la primera ovulación, la primera menarquía, cómo va a incidir en los procesos de cómo nos adaptamos o dejamos de adaptarnos con la madurez sexual, por decirlo así. En general, sabemos que la inteligencia la heredamos prácticamente, porque los genes ligados al desarrollo de la zona prefrontal los heredamos de la mamá. Es decir, que la inteligencia de los hijos proviene de la mujer, no proviene del hombre. Y la parte del empuje, de la motivación, de la fuerza intrínseca, este de venga, que podemos un poco más, esto viene del hombre, de la parte más límbica. De tal manera que también sabemos que, por ejemplo, en extremos, estas dos áreas tienen que estar comunicándose de manera constante. De hecho, cuando se aíslan es cuando tenemos problemas. Una tiene que inhibir a la otra y la otra a la una. De tal manera que no podemos ser solo espontaneidad sin pensar nada y matarnos. Tiene que haber un freno en el que un pensamiento razonable y razonado nos lleve a tomar una decisión un poquito más correcta. Y esto frena ese primer impulso espontáneo en el hombre, por ejemplo. Y a la mujer igual, no todo puede ser tratar de encontrar la solución más correcta y pensarlo y pensarlo y no poder salir de aquí. Tiene que haber algo de empuje también. Y esto se lo da la zona límbica. Una de las áreas frena a la otra y la otra a la una. De tal manera que se va compensando.
Y dentro de esto tenemos que hay una actitud más ligada a los hombres cuando el desarrollo ha permitido que este área en un hombre se desarrolle correctamente, ahora veremos a qué me refiero, pues que el hombre es más, como decía antes, más de este, el motivado, ¿no? Más de empuje, más de para adelante, más este coraje también, esta parte de primero hago y luego ya buscaré la justificación, ¿no? Pero no lo pienso demasiado, de hecho es como voy haciendo sobre la marcha, más bien, ¿no? Y la mujer no, la parte más femenina está más vinculada a la actividad del área prefrontal, en el que es más fácil que medite lo que va a hacer para tratar de hacerlo mejor, de la manera correcta. ¿Por qué? Bueno, las dos funciones están fantásticas, porque es necesario que en un grupo social, en una tribu, haya una parte que sea más racional en el sentido vamos a pensar las cosas mejor, pero también se necesita un poco de empuje para hacer ciertas cosas porque si no, no habría manera de haber sobrevivido hasta ahora. Y está muy bien compensado. Y de hecho tiene una relevancia muy, muy grande el cómo, por ejemplo, estamos rodeados de pequeños, de hombres o de mujeres, o cómo son y se comportan esos hombres o esas mujeres. De tal manera que, por ejemplo, en un niño o una niña en el que falta el padre, pues el pequeñajo tiende a suplir la parte que no hay en el entorno social. Es decir, activará muchísimo la parte límbica y será un niño súper espontáneo, para que no piensa nada, todo así, motivado de la vida, por decirlo así, pero sobre todo difícil, no le frena un pensamiento de que a lo mejor me estoy equivocando. ¿Bien? Pero si falta la madre, en el mismo niño varón, y el padre sí que está, lo que falta es la zona de actividad prefrontal. Y las neuronas van a ir desarrollando las interconexiones a la área prefrontal más activamente que a la límbica. Y será un niño que en vez de ser tan espontáneo será más comedido y queda el rol social establecido en la pequeña tribu que es la familia. ¿Se entiende? Esto a veces es beneficioso hoy en día y otras veces no. Quiero decir que, por ejemplo, nosotros cuando llega un paciente o una paciente, por supuesto la mujer igual, si es una niña y falta el padre, se vuelve una niña más hombre, en este sentido de más espontáneo, entendedme hombre, es hombre y mujer, lo único que para que se entienda la terminología, o mejor dicho sería se vuelve más límbica, más hago y luego pienso, y luego lo justifico, perdón, si falta el padre. Y en el caso de la madre igual, se volvería muy, 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 muy parte femenina, muy prefrontal, y a veces es un problema porque no puedes salir de ahí. Y al final agotas y no das nunca el paso adelante de hacer nada, porque no tienes esa parte de impulso límbico, si te quedas tanto en la zona prefrontal. ¿Bien? Bueno, pues en esto, por ejemplo, los extremos, si una persona en un extremo en el que no conecta prácticamente nada con la zona prefrontal y se queda todo en límbico, es un autista. Esto es un extremo, ¿eh? No puede relacionarse socialmente de ninguna manera y no